Hola, 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 mi querido friki. Aquí viene una vieja sección olvidada que, a pedido del público, o sea yo, vuelve al canal y va a ser sección, no sé si permanente, pero semi permanente. Y eso es Star Trek News. Y comenzamos con las noticias que tienen que ver con Viaje a las Estrellas. Primero te voy a decir que el 5 de abril del año 2063 se llevó a cabo el primer contacto. Y desde allí, la empresa Paramount ha decidido que todos los días 5 de abril sea el día del First Contact. Y se realizó una especie de meet and greet donde hubieron muchísimas novedades. Y por lo tanto, comenzamos a desgranar cada una de ellas. Ok, aprovecho este momento para decirte que si te gustan los videos del canal, nos apoyes con tu comentario, con tu like, con tu suscripción, porque así nos ayudas a crecer y a brindarte más y mejor contenido friki de todas las series que se vayan produciendo. Por eso, acordate, like, comentar, compartir, suscribir. Muchas gracias. Por favor. Por favor. Lo primero que vamos a ver es esto. Es nada más y nada menos que la primera imagen de Kate Mulgrew como la Capitán Janeway en la serie Star Trek Prodigy. Y lo que ves ahí es el holograma de entrenamiento de emergencia. La Capitán Janeway aparecerá como ese holograma que llevará e intentará conducir a estos cinco aliens a los ideales de la Federación en esta base abandonada que encuentran. Por ahora no tenemos fecha de estreno, pero ya sabemos que esta imagen es una imagen reciente y que calculamos que después de julio, agosto, ya podremos comenzar a ver en las pantallas. Aquí está Star Trek Lower Decks. Y Lower Decks se volverá a emitir a partir del 12 de agosto. Y podremos volver a ver a nuestros inadaptados favoritos, Boimler y su séquito, en la USS Cerritos y en la USS Titan. Así que nuevas aventuras de estos muchachos, inspirados en el capítulo de TNG Lower Decks, y sus aventuras están próximos a volver. La segunda temporada de Picard también trajo novedades. Y una de las novedades es que vuelve un paradigmático personaje de TNG, que es nada más y nada menos que Q. Vuelve John DeLancey a su mítico personaje, ese gran personaje que hizo de las suyas en TNG, y que en un determinado momento introdujo a los grandes enemigos de la Federación, que son los Borg. Por lo tanto, la segunda temporada volvemos a ver a Q. Y una de las cosas que me gusta de esta serie, que es un reciclaje de los viejos personajes de TNG, es qué se hace en la Federación con la gente que ya ha superado cierta edad y que todavía tiene muchos sueños.
Eso es algo realmente espectacular. La sección 31. Y si querés saber más sobre qué va a pasar con la sección 31, aquí en el canal hay un video donde te cuento qué es la sección 31, cómo nació, qué funciones cumple y todo lo que tiene que ver con ella. Así que lo único que tenés que hacer, te vas al video, lo ves y después lo comentas. También vimos las primeras imágenes de los nuevos uniformes Star Trek Discovery presentados por nada más y nada menos que la capitán Michael Vernon, Sonequa Martin Green, y vamos a ver todo lo que va a deparar esta nueva temporada de esta serie que ha ido mejorando con el correr del tiempo, sobre todo la tercera temporada, porque ahora no tienen ningún tipo de ataduras y pueden hacer lo que se le cante. Es decir, explorar extraños nuevos mundos. ¡Dije extraños nuevos mundos! ¡Espera! ¿Qué? ¿Te ha gustado, eh? ¿Y quieres más? Pues ya sabes, suscríbete. Y también se anuncia para el año 2022 en la ciudad de Chicago la convención anual de Star Trek, que se llama Misión Chicago. Y la convención de Chicago será ese paraíso Trek que todos queremos, donde podemos ver a nuestros artistas favoritos, comprar merchandising de todo tipo, disfrutar de conferencias, hacer distinto tipo de actividades. Por eso la Star Trek Con Misión Chicago será entre los días 8 al 10 de abril del año 2022. Y finalizamos el video diciendo muchas gracias. Danos tu like, tu comentario, tu suscripción, porque así sin efecto puede seguir creciendo. Muchísimas gracias por estar aquí y larga vida y prosperidad. Y let's fly!